Moto G60S. Tengo la versión de 6 con 128. Llevo un procesador MediaTek Helio G95 con una pantalla de 120 Hz LCD IPS. No hay pedo, se mira muy bien. Con un tamaño de 6,8 pulgadas, sí es muy grande. Con un peso de 212 gramos y un grosor de 9,6 milímetros. Casi un grosor de un centímetro. Bastante interesante. Vamos a ver qué tan buen rendimiento tiene este celular. Ya lo prendí por aquí, vamos a iniciar con la prueba. Tenemos el cronómetro por un lado y vamos a iniciar tomando temperatura, 22 grados, una temperatura normal para un celular apagado. Y pues aparte de que ahorita está haciendo frío, pero 22 grados, y cabe destacar de que yo lo apagué con un 100% de temperatura. El G50 5G tardó 20 segundos en prender y este también. Bastante bien por ahí. Vamos a ver por acá. Y este de acá sí tiene mejores marcos conseguidos, porque el G50 5G sí me dejó de ver por ese lado. Vamos a poner el brillo a un 80% aproximadamente, con el Wi-Fi prendido, el Bluetooth prendido. Y les voy a pasar a mostrar... ¿Qué pedo? El almacenamiento restante. A ver, almacenamiento 56 GB de 128, un almacenamiento muy bueno. Y pues lleva Android 11, así que... Por aquí voy a cerrar todo. Cabrón, hicieron varias cosas. Y vamos a iniciar con simplemente abrir aplicaciones. El G50 soportó hasta 15 aplicaciones en la multitarea. Este va a soportar por lo menos hasta 20, cabrón. Porque pues aparte de que lleva más memoria RAM, tiene mejor rendimiento. Lo que comentaba en el video del G50 5G es de que estoy encantado con los Motorola, porque sí llevan Android puro y a mí el Android puro no me gusta, pero lleva una ligera personalización por parte de Motorola y una personalización muy buena, muy sencilla, pero muy buena, que es pues, vaya, lo que a mí me gusta. Porque es lo que me gustan, que los sistemas, que los software sean sencillos, pero no tan sencillo como Android puro, no sé, como que pierde la elegancia, por así decirlo. Pero pues aquí ya van 13 aplicaciones, 14, 15. Y está buena la fluidez hasta eso entre salir y entrar de aplicación, porque con el G50 5G estaba viendo por ahí algo de trabas insignificantes, pero sí de pronto en la animación de entrar a una aplicación. Aquí también con... Ah, no, miren, esta se tardó menos, porque en la aplicación de Walmart en el G50 se tardó un chingo y en esta no. Lo abrió luego, Twitter... Y Cinepolis por último. Y ya con la de Cinepolis se cumplen los 20 juegos. Hoy vamos a ver Spider-Man. Claro que sí, papá. Ya abrió una. Ya la volvió a recargar. Esta también, qué pedo, güey. O sea, pasó lo mismo con el G50. Pasó lo mismito, Bueno. Al parecer puede tener solamente hasta 17 aplicaciones en la multitarea. Pero no, ya me dejó de ver. O sea... Yo creí que este, por tener 6 GB, iba a poder tener por lo menos las 20 aplicaciones en la multitarea, y no. Y les digo, el G50, que lleva 4 GB de RAM, pudo tener hasta 15. Y yo dije, este de sin pedos va a tener las 20, pero no. Una que otra sí la está dejando bien, pero varias las volvió a recargar, güey. Me dueles, G60. Me dueles totalmente. Y yo ya hasta diciendo, ah, este es la mera riata, este no los va a dejar en vergüenza, este los representa, pero no. Me cayó la boca totalmente. Pero aún así, es buena fluidez, es buen trabajo en la multitarea. Vamos a cerrar por aquí todas las aplicaciones y vamos con la siguiente prueba, que viene siendo la prueba de Google Maps. Que viene siendo simplemente mostrar... gráficas. Vamos por aquí a Guadalajara. ¿Dónde está? Aquí está mi bello Guadalajara. Bastante bien. Gráficas ricas. Excelente. Zamora de Hidalgo. Vaya, la neta que no me dejó nada de ver. Más rápido que el G50. El G50 también fue rápido, pero se tardaba por ahí un poquito. Había un poco de lajo, si lo quieres ver por el internet.
Pero está en nada, o sea, en cuanto abro la imagen, se mira bien la imagen. Entonces creo que está bastante bien por este lado. Podemos dar por concluir estas dos pruebas. Vamos a ver la temperatura. 30 grados, 32, 32 grados es la temperatura normal de un solar prendido. Y sigue con el 100% tras 5 minutos de estarlo utilizando. Ahora enseguida vamos con la prueba de los benchmark. Vamos a iniciar con esta de AnTuTu. Y en la prueba del GES50, la mitad de la prueba del AnTuTu se la comió, güey, así, directamente se la pasó por los huevos. Espero que este no vaya a ser lo mismo. Creo que no, porque es un procesador. Ahí está. Sí, esta prueba, la que les digo, simplemente se la tragó el G50 y este no. Qué bueno. Listo, aquí ya terminó esta prueba ahí con un puntaje, wow, 325 mil puntos, excelente puntaje, muy buen puntaje. Con un restante de 100%, todavía hay 17 minutos de estarlo utilizando, cabrón. ¿Cómo que no ha bajado su temperatura, güey? Más bien, su batería, perdón, siempre me confundo. 30 grados, 32 grados, 32 grados sigue siendo una muy buena temperatura. Vamos con la siguiente prueba y a ver qué tal. Listo, 1349 puntos, cuadros por segundo 8.10. Y pues ya, está ahí. Sigue con el 100% de batería, güey. ¿Qué pedo? 100%. No mames. Ahora vamos por la siguiente, que viene siendo Geekbench. Y esta también está súper en chinga. Listo, aquí está el puntaje: 516 y 1612. Con, güey, ¿qué pedo? No baja la batería. Está congelada esa mamada, ¿qué, güey? 24 minutos de estar utilizando y no baja la maldita batería. Hasta me está preocupando, güey. O sea, ¿se quedó congelada la batería o qué pedo? Bueno, aquí vamos a cerrar todos los benchmark.
Y vamos con lo siguiente que vienen siendo los juegos. Vamos a empezar con el Call of Duty. A ver si estoy grabando, ¿verdad? Sí. Porque justo hace rato en la prueba del A3, del G50, perdón. En esta parte dejé de, pues más bien, cuando hago cada benchmark, pues dejo de grabar porque pues no tiene sentido estar grabando una parte donde no pasa nada. Y pues ya después vuelvo a grabar. Se me olvidó grabar y toda esta parte del otro video del G50 5G en la prueba de rendimiento. Se la comió, a ver, bueno, más bien me la comí. Pero bueno, listo, aquí está. Y les voy a mostrar el rendimiento gráficos. Este sí tiene muy buen rendimiento y lo pueden ver máximo o muy alta o así. O charalá, o sea, pero lo máximo es esto. Me encantó, estoy encantado por ese lado. Y pues vamos a subir aquí la. Los recursos están al 100% descargados. Vamos a darle en Battle Royale. Battle Royale en modo Blackout. Yes. Listo. Te volvemos. Ah, en chinga. Sí tomé la temperatura, güey. 32 grados, 32, por si no tomé temperatura cuando terminé la otra prueba, por si acaso. Y por aquí, bueno, ahí cuando quieras. Güey, qué pedo, pasó lo mismo en el otro celular, güey. O sea, ese ya no es pedo del celular, es pedo del juego. Porque en el G50 5G pasó lo mismito. Tuve que salirme, cerrar la aplicación, volverme a meter, darle a iniciar otra vez y ya fue de la única forma. Cuando tú quieras, ¿eh? No te preocupes, no llevo prisa. Me lo voy a cerrar mejor. Sí, voy a tener que iniciarla nuevamente porque, el juego se pone mamón. Listo, que ya entró nuevamente. No se han iniciado. ¿Qué? A ver. Espero que ahora no salga con su pinche misma mamada. Ahora sí. Listo. Simón, Simón, carnal, Simón. Supongo con su. Uy, 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 ¿qué es esto? Blackout, blackout.
Bueno, listo, aquí llegamos a los 5 minutos. La neta ni sé, güey. No, se me olvidó tomar pinche tiempo. 97% restante. Bueno, ahora sí, ya abajo. La temperatura. La batería. 36 grados, 36. Y vamos por el siguiente que viene siendo Puppy. Ya entró. En chinga. Y aquí. Ajustes. Gráficos. Es lo máximo que me permite. El otro celular, el G50 5G, me permitía eso. Y este solamente me permite esto, güey. Está raro. Dejar de seguir y saltar. Chinga, chinga. Uy, vamos a pasearnos, papi. ¿Qué pedo? No sirve. Ah, eléctrica. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Holo! A la verga, puedo cambiar de lugar, güey. Bueno, ya llegué a los 5 minutos con este juego y no se calla. Ahí cuando te quieres callar. 95% restante atrás, 40 minutos de estarlo utilizando y vamos por el Fortnite. En este sí agarró el Fortnite, 34, 36 grados. Solo que por ahí hubo un problema para poder jugar este juego, el PUBG y el Fortnite, porque estaba activada la depuración mediante USB. No sé por qué esto, no sé por qué lo he traído de fábrica. Y tuve que activar el modo desarrollador para poder desactivar eso de ahí. Si quieren que haga un video hablando de ello, me dicen. Pero yo creo que sí voy a hacer el video porque es un buen tema, ¿eh? Listo, aquí entró. Y cerrar. Sí, cerrar, listo. Nada más que me cambiaron el menú, güey. Ahora lo movieron para acá.
Ahí está la calidad máxima que nos permite. Es muy buena calidad, güey. Muy, muy buena calidad. Y vamos a darle por aquí a jugar. ¿Estoy yo solo o qué, güey? A ver. No, en escuadra, sí, en escuadra. En escuadra me gusta porque soy bien culo. Listo. Esta miniatura de aquí está buena, güey. Ahí así. Tomas la captura para que sea la miniatura de fondo. Oh perro, oh perro, oh perro, oh perro. El baile, el baile, el baile, el baile, el baile. Ay, no mames, están cayendo un chingo acá, cabrón. A correr, chabón, a correr. Esa está perra. Ahora sí tú no me la aplicas, güey, por el otro pinche bot que me mató, güey. Uy, uy, corre. Brinca, brinca. Cabrón, no mames, no mames. Me acabaron las balas, güey. ¡Ah! No me mates, güey. No te hice nada, cabrón. Córrele, güey, córrele, güey. Córrele bien, cabrón. Holo, verga, holo, verga. Ay, no mames, no mames, no mames, no mames. ¿Están disparando detrás o adelante? De atrás, ¿verdad? Sí. ¡Córrele, güey! Ay, ya valí madre. It was at this moment that he knew. He fucked up. Y si aquí me quedo... Está más buena que la de Call of Duty, ¿eh? Está más buena. Ay, hijo de tu puta madre, güey. Yo no te venía a hacer nada, pinche mierda, güey. Yo no te iba a hacer nada, cabrón. No mames, güey. Qué pinches niños ratas hay aquí, capa. Bueno, ya. 92% restante tras 45 minutos de estarlo utilizando y una temperatura de 36 grados. 36 es lo máximo, ok, bastante bien. Vamos por uno de los últimos que viene siendo Genshin Impact. Listo. 47 minutos y lo dejaremos en el minuto 52. Uy, vaya lags. Bueno, aquí les voy a mostrar la calidad a lo que lo llevo. Y está en la calidad gráficos. Por ahí le moví un poco, le puse en calidad alta y cuadros por segundo a 60. Porque por defecto viene a calidad media. Hello, chavales. Llegamos al pueblo.
Está viendo muchas trabas, ¿eh? Ya estabas arriba, mamona, ya estabas arriba. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ahí está. Ahí te lo dejo, nomás con cuidado, no lo toques porque explota esa madre. Ah, ni se escamó. Ahí se los dejo, yo me voy. ¿Poder subir a esa madre, güey? Yo creo que sí, ¿no? Emprendiendo el viaje hacia arriba. Paso pasito, paso pasito, paso pasito. Paso pasito, ya se me está haciendo tarde para ir a ver Spider-Man. Ya se me está haciendo tarde. ¿Nos subimos allá a la punta, güey? ¿Nos podremos subir? No mames, no mames. ¡Ah! ¡Hija de tu chingada madre! ¿Qué onda, carnales? Mira, mira, mira. ¿Qué hubo? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No me respondan, hijos. Watchen, 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 watchen. Sí, celestial. Sí, ya me dijiste, güey, ya me dijiste. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Ya le llegó su Uber. Bueno, aquí llegamos a los 4 minutos. Ahora vamos por el siguiente, que viene siendo Free Fire. Y tiene un restante de 90% tras... Con 37 grados de temperatura atrás, 51 minutos de estarlo utilizando. Por aquí vamos a grabar la pantalla. Esas son las cosas que te permite el Game Launcher de Motorola. Iniciar, claro que sí. También te permite por ahí grabar la cámara frontal. Ahí se alcanza a ver. ¿Sí? Y el micrófono, sonido del sistema. ¿Sí? Lo pondré por aquí en medio. Y aquí en pantalla todo está al máximo. Así que vamos a darle en Battle Royale, en escuadra y listo. La matina, un sol lanzado. Oh, bella chao, bella chao. Sígueme esta. Para el royal. El estilo de la batalla. A ver si no me matan luego, luego, cabrón. Ay, qué pedo, qué pedo.
Ok, traigo fuego. Ahí te voy, San Pablo. Ahí te voy, San Pablo. Bueno, aquí llegué a los 5 minutos de estar probando este juego. Por aquí vamos a dejar de grabar. Listo. Y con un 87% de batería, tras casi una hora de estarlo utilizando, y la última prueba por la que vamos es simplemente grabar a la mayor calidad permitida. 4K, este sí permite 4K con el flash prendido. 5 minutos, por aquí lo tendremos. Claro de que sí. Y en 5 minutos volvemos. Listo, ya por aquí llegó a los 5 minutos de estar grabando. No se siente tan caliente hasta eso, güey. Me sorprende. Y con una temperatura final de 38 grados, muy buena temperatura, para nada caliente. 84% restante tras 1 hora 2 minutos de estarlo utilizando, sin duda me sorprendió. Bueno, al final la batería fue lo mismo que gastó el G50 5G. Ambos llevan batería de 5000 mAh, pero este de acá lleva carga rápida hasta 50 vatios, es lo que está mamadísimo. Pero bueno, el rendimiento sí es mejor que el del G50 totalmente, güey. No solamente en el rendimiento, o sea, en la fluidez del juego, sino que también en la calidad que te permite cada juego. Como el Call of Duty permitió más, en el Genshin Impact permitió más, en el Free... bueno, el Free Fire es lo mismo. Pero el Fortnite, este sí lo corre el G50, no. Entonces, por lo que yo digo, el G50 es muy buen celular, sí, lo recomiendo totalmente. Pero está esta variante, y esta variante de acá es mejor que el G50. Pero bueno, espero les haya gustado el video. En unos días esperen la prueba de los 20 juegos. Vayan a ver la prueba de rendimiento del G50 5G. También la prueba de los 20 juegos. En unos días tendré la review y comparativa de estos dos para que noten las diferencias más notables. Y pues ya, espero les haya gustado el video, les haya sido de gran ayuda y hasta luego.